resultado do partido de ida, ese empate a un, pero que se fixo forte nun campo complicado, 2000 espectadores e... Moito mérito. Sí. Para min, o de Pontevedra ten moito mérito, porque despois do resultado, creo que era o equipo que... Home, non vou dicir que iba a copiar o resultado, porque algún tiña que levantar, pero era... O único que remontou foi o que xogou o segundo partido fora da casa. Sí, sí, sí. Curioso. Estamos a ver o 0-1 marcado por Fandiño contra o final da primeira metade. Bueno, vemos que un día de chuvia, campo, fútbol típicamente vasco, e os dous goles, o primeiro e o gol do empate de Sancho, foron prácticamente iguais. Estamos vendo moitos goles nas fases de balón parado, eh? A verdade é que o equilibrio entre os equipos é moito, está sendo determinante para todos estas accións. E a xogada do 1-2, o gol que lle dá o pase ao Pontevedra, nese erro defensivo, recolle a pelota tubo, sabe ver a Fran Fandiño e marca con ese remate cruzado. Minuto 68 da segunda metade, o Pontevedra que se vai a cruzar seguro cun primeiro clasificado, un deses primeiros que perdeu, e eu creo que o Pontevedra non ten nada que perder agora mesmo e ten moito que gañar. A ver se, como cuarto, consegue o ascenso a Segunda División B. Estábamos siendo bastante inferiores a ellos, a pesar del 0-1, pero lo importante en estos partidos no es quién es superior, sino quién gana, y por suerte fuimos nosotros. Muchos equipos pasando tres eliminatorias ascienden, con lo cual no es una utopía para nada. El Portugalete pensaría lo mismo si hubiera pasado. Entonces, lo importante es eso que tú dices, que somos un bloque bastante compacto, muy, muy aguerrido, muy ordenado, que sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento, y eso yo creo que es clave para este tipo de partidos.